Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de Mega Blender 3D. En este vídeo vamos a continuar con la serie de Mega GIMP y vamos a hablar sobre las capas. Como podéis ver, bueno, esto es el GIMP. Ya vimos en un vídeo anterior cómo poder hacer que esto fuera una ventana única. Estuvimos viendo los métodos de selección y ahora vamos a ver esta parte de aquí. Bueno, estas son las capas. Aquí no hay nada porque no hemos abierto nada. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo crear un archivo. Entonces, eso podemos hacer nuevo. Podemos crear desde el portapapeles algo, abrir algún archivo o abrir como capas. Vamos primero a abrir nuevo. Y lo primero que vemos aquí son dos cosas. Aquí es la anchura y la altura en píxeles. Podemos medirlo en pulgadas, milímetros, puntos, normalmente píxeles. Si le damos opciones avanzadas, veremos que tenemos también resolución a lo largo del eje X e Y, y esto hace que si cambiamos la resolución en X, cambie en Y. Si quitamos N, esto podemos alterar la resolución en un eje, mientras que en el otro no. El espacio de color, esto hace que sea una imagen color RGB o escala de grises, color RGB. Y bueno, y esto se rellena con el color de frente o con el color de fondo. Ya está. Y aquí vamos a decir por quién está creado. Creado por Mega Blender 3D. ¿Vale? Y con esto le vamos a dar aquí 1200 píxeles, 1200 píxeles. ¿Vale? Por ejemplo, y sale una imagen cuadrada. Con control ruleta del ratón lo acercamos. Y como veis aquí ya aparece una capa. ¿Vale? ¿Cómo puedo crear capas? Bueno, apretando con el botón derecho aquí aparece el menú de capas. Y si no, aquí arriba... Aquí arriba aparece menú de capas también. Y aquí hay algunos atajos. Bueno, entonces con esto hago que la capa se vea o que no se vea. ¿Vale? Y esto ahora después lo veremos. En principio no tiene nada, simplemente un fondo blanco. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un pequeño ejercicio utilizando las capas para ver propiedades de las mismas. Entonces, para ello vamos a abrir como capas. Y vamos a abrir una imagen que es esta de aquí, paisaje natural con reflejos, una imagen libre. ¿De acuerdo? Supuestamente, bueno, esto es más grande de lo habitual. Entonces, en vez de abrirlo como capas, que hemos hecho aquí, voy a botón derecho, eliminar la capa. ¿Veis cómo se puede eliminar una capa? Y lo que voy a hacer es simplemente abrir y ya está. Lo abro y como veis, bueno, esto. Más que nada porque las dimensiones son diferentes. Bueno, hemos visto cómo abrir una capa, la voy a cerrar porque voy a utilizar esta de aquí, que me interesa más. Vale, ahora lo que voy a hacer es seleccionar lo que es el fondo y ponerlo en una capa diferente. ¿Cómo se crea una capa? Voy a crear un duplicado. Si creo que quiero crear una capa vacía, le doy aquí y creo una capa nueva con las dimensiones que yo quiera. Pueden tener las mismas dimensiones o menos dimensiones. En nuestro caso vamos a crear una con unas dimensiones más pequeñas. En vez de 1000 vamos a hacer que ocupe unos 400. ¿Vale? Pero quiero que sea un duplicado. Entonces, para que sea un duplicado le damos aquí y damos crear duplicado. Y crea exactamente la misma. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es en la de arriba le voy a quitar este fondo. Vale, entonces para eso voy a seleccionar con esto, en esta, y voy a seleccionar esto. Como podéis ver, más o menos es adecuado. Si no es adecuado, lo que tengo que hacer aquí de 15 es subirlo un poquito. 17. Vamos a subirlo aquí un poco, este umbral, 30. Y como veis, con 30 ya me coge. Mayúsculas, botón izquierdo. Bueno, y ahí ya está, mayúscula, botón izquierdo, y ya lo tenemos. Como veis, más o menos, mayúscula, botón izquierdo, y aquí mayúscula, botón izquierdo, más o menos lo tengo. Mayúscula, botón izquierdo. Como veis, esto ya se trata de ir haciendo retoque. Y aquí se ha pasado. Esto sí que no quiero que lo haya seleccionado. Entonces ahora le damos a esto, hacemos control, y con control lo que vamos a hacer, toda esta selección que no queremos que la seleccione,
vamos a hacer de menos, ¿vale? Control otra vez, que es para quitar selecciones, y la parte que no queremos que esté seleccionada la quita también, ¿vale? Y aquí igual, y aquí igual, ¿vale? Esto se puede hacer ajustándolo mejor, lo podemos hacer de una mejor manera, ¿vale? Bueno, más o menos. Y ahora lo que voy a hacer, como veis, aquí hay un ojo. Si quito el ojo, hago que esto no se vea. Voy a hacer que el de abajo no se vea y que el de arriba sí. Ahora, bueno, aquí quedan algunas cosas con mayúscula apretada. Ya está. Y ahora lo que voy a hacer es suprimir. Como veis, lo suprimo. Pero no se ve transparente. Yo quiero que se vea transparente para que se vea la última capa. ¿Eso por qué es? Porque cuando metemos algunas imágenes, estas imágenes resulta que no tienen una capa alfa. Entonces lo que voy a hacer es botón derecho y aquí añadir canal alfa, y ahora con la misma selección aprieto suprimir, ¿veis? Y ahora sí, si le doy aquí se ve la capa de detrás, y como veis se ve el cielo. ¿Por qué he hecho esto? Porque voy a meter un arco iris y quiero que esta capa esté por encima. De manera, bueno, por encima no, por debajo. De manera que el arco iris esté por aquí detrás, ¿vale? Quiero que de alguna manera el arco iris venga por aquí. Y luego, esta capa esté por en, bueno, sí, que el arco iris esté en esta capa, por aquí encima, y luego por encima del arco iris se ponga esta capa para que el arco iris esté por detrás de las montañas. ¿Vale? Es sencillo. Vale, una vez que tenemos esto, ahora, como veis, ya tenemos las capas, y las capas pinchando con el botón izquierdo las podemos cambiar. ¿Vale? Aquí en este momento no se ve mucho. Vale, para hacer nuestro arco iris, lo que vamos a utilizar son capas, y vamos a crear una nueva capa. Esa nueva capa yo suelo hacerlo con botón derecho, capa nueva, o dándole aquí. Ahora quiero que esto, en vez de ser 1000, sea 400, y que sea una capa con transparencia. Entonces, como veis, ocupa todo esto, ¿vale? Como veis, aquí está limitada nuestra capa. Si yo quiero que esta capa, en vez de tener este tamaño, tenga todo el tamaño, a veces pasa que tenemos un tamaño más pequeño y no me gusta, pongo botón derecho y pongo capa tamaño de imagen, y automáticamente coge todo el tamaño. Pero ese no es nuestro caso, ¿vale? Entonces vamos a eliminar la capa y vamos a volver a crearla. En vez de 400, aquí de altura le vamos a poner 300. A ver qué tal. 310 mejor. ¿Vale? Le damos 320. ¿Vale? Para que llegue aquí también. Vale, pues ya tenemos nuestra capa. Y una vez que tenemos esta capa, ahora lo que voy a hacer es control mayúsculas A para deseleccionar, y voy a crear aquí con esto. Es una herramienta que me permite crear, como veis, esto. Simplemente pincho en un sitio, pincho en otro sitio y muevo, y al mover me genera una curva. Y ahora vuelvo otra vez aquí, hago así, hago aquí abajo, hago aquí, intento más o menos que tenga lo que yo quiero, y ahora hago aquí. Y una vez que ya tengo esto, aprieto Enter. Una vez que tengo el Enter, ahora ya es sencillo. Nos vamos a esta herramienta, herramienta de relleno, y le pongo rellenar toda la selección completamente. Y vamos a elegir qué colores queremos para ello. Para ello, bueno, claro, para que el arco iris esté bien, tendríamos que saber qué colores elegir. Vamos a elegir primero el rojo. Vamos a rellenar aquí, rojo. Ahora vamos a duplicar esta capa. Eso se hace con este botoncito. La duplicamos y se crea una capa igual. Si pinchamos encima, aquí pondremos naranja. Y aquí pondremos rojo. ¿Veis? Se pueden cambiar.
tenemos que tener seleccionada la capa naranja y ahora seleccionamos aquí el color naranja, ¿vale? Y pinchamos encima. Ya tenemos el naranja. Volvemos a crear otro duplicado. Y ahora aquí le vamos a poner amarillo. Seleccionamos aquí un amarillo. Y pinchamos en la selección hecha. Vale, volvemos a seleccionar aquí. Le volvemos a dar. Y ahora vamos a pasar a un verde. Verde. Nos vamos aquí al color verde, este mismo. Y le damos aquí un verde. Y volvemos otra vez aquí y aquí. Ahora del verde vamos a pasar a azul claro, azul celeste, ¿vale? Y le vamos a dar aquí, volvemos otra vez a duplicar, azul marino. Bueno, no es realmente un azul marino lo que vamos a poner, pero bueno, da lo mismo. Un azul más azul. ¿Vale? Y después de esto, pues podemos poner un morado. Damos aquí y hacemos morado. ¿Vale? Seleccionamos el morado y le damos aquí. ¿Vale? Una vez que ya tenemos esto, tenemos todas estas capas. Si queremos mover todas las capas a la vez, o sea, si por ejemplo queremos mover solo la capa morado, vamos a la herramienta mover, le damos, vamos a hacer control A, al control mayúsculas A, le damos y movemos exclusivamente la capa morada. Control. Si lo que queremos, control I, vale, a ver, estamos azul celeste, vale, mido para atrás. Volvemos otra vez, esta ya está, y ahora creamos la morada, que no sé por qué se ha ido. Morada o morado. Le damos y es... No, esto no es lo que yo quería. Así, vale, ya tenemos aquí el morado, ya está bien. Vale, mayúsculas A, fuera. Entonces ahora, si lo que queremos es mover todas estas capas, lo que tenemos que hacer es darle a esto. Tenemos que encadenarlas, las encadenamos con esta y elegimos la que queramos. Le damos a mover y a la hora de mover se nos mueven todas en grupo. ¿De acuerdo? Podemos tenerlo aquí arriba, pero tal como lo tenemos hecho, yo quiero que pase por aquí. ¿Vale? ¿Para qué es esto? Ahora veréis. Yo tengo esta capa de aquí, fijaros. Esta era la del cielo, que era así, ¿vale? Es esta de aquí. Entonces lo que voy a hacer, esta la voy a poner, botón izquierdo, arriba del todo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora, esto de aquí, aún lo puedo bajar. Puedo hacer esto de manera que, fijaros, automáticamente está por delante el paisaje y por detrás el arco iris. Es una cosa chula, ¿verdad? Vale, pues una vez que tengo esto ya lo puedo quitar. Ya sabéis para qué sirve esto, ¿vale? Y ahora lo que voy a ir haciendo es ir moviendo hacia arriba cada una de las capas. Entonces, tengo esta capa de aquí. La realidad es que lo que voy a tener que hacer es mover la morada. Normalmente para mover una capa tengo que seleccionar la capa y la muevo. Pero el problema es que si pincho en lo morado, aunque esté en lo rojo, automáticamente se va a lo morado. Entonces, como lo morado es la parte de más abajo y lo rojo la de más arriba, lo que voy a hacer es mover esto hacia abajo. Entonces, bueno, voy a hacer vale, voy a moverlo todo hacia arriba y luego lo colocaré. Vale, lo moveré así. Bueno, lo que puedo hacer es, claro, si esto tiene que estar arriba, ahora muevo todas menos esta y lo muevo así. Así se mueve, ¿vale? Ahora muevo todas menos esta. Fijaros que así muevo el azul, pero cuando mueva esta otra azul, estoy moviendo todas las de abajo. Ahora cuando haga esto, muevo la de azul un poquito para arriba para ver las que están debajo, que es la verde, y ahora pincho en la verde y ya la muevo.
¿vale? Y ahora con la verde lo mismo. Hago con la verde, la subo un poquito. Aquí está la amarilla. Cuidado, control Z. Cojo la amarilla, la bajo. La verde la bajo un poquito. Y ahora en la amarilla vuelvo a hacer lo mismo. La naranja y hago amarilla hacia arriba, roja hacia abajo. Y ya tengo todas las del arco iris que yo quería. Ahora las selecciono todas. Y ya selecciono una de ellas y ya puedo mover el arco iris completo, como podéis ver. De manera que esto esté por encima y esto esté por encima. Y bueno, y aquí tengo lo de las capas. Hemos visto cómo renombrarlas, cómo crearlas, cómo encadenarlas, cómo hacer que un color se vea o no se vea. Siempre va por capas, o sea, la que está más arriba es la que está delante. Y las otras van a estar por detrás. De manera que el morado siempre va a estar por delante del resto. Si yo quito esto y cojo la morada, fijaros que va a estar por encima de cualquier otra de las que hay debajo. ¿Vale? Eso es un poco para que lo sepáis. Bueno, pues una vez que tenemos esto, ahora lo único que vamos a hacer es un pequeño efecto en el cual vamos a tener que seleccionar una a una, o lo que vamos a hacer es un combinarlas. Vamos a combinar, botón derecho, y vamos a hacer combinar hacia abajo. Vamos a ver si funciona. ¿Lo veis? Funciona. Combinar hacia abajo. Si lo encuentro ahora. Combinar hacia abajo. Combinar hacia abajo. Combinar hacia abajo. Combinar hacia abajo. De manera que esta la voy a renombrar y se va a llamar arco iris. Ya tengo el arco iris en una sola capa. Ahora le vamos a aplicar dos filtros. Un filtro que sea de difuminar. Un desenfoque gaussiano, por ejemplo. Bueno, antes de eso, lo que voy a hacer es esta capa, en vez de mezclarla en modo normal, la voy a mezclar. Voy a hacer disolverla, por ejemplo, a ver qué tal queda. Y una vez que la disuelvo, le voy a bajar esto. Fijaros cómo queda, ¿vale? Se va a disolver un poco, pero así queda muy horrible. Entonces, el siguiente paso que voy a hacer, después de darle al modo de mezclarla, de disolver y bajar la opacidad, voy a ir al filtro y voy a meterle difuminar. Y voy a hacer un desenfoque gaussiano. En este desenfoque gaussiano, como veis, le voy a meter este desenfoque. Y esto es lo que va a quedar. Vale, ahora lo que voy a hacer es que vamos a ver cómo puede quedar mejor. Bueno, esto ya ajustando parámetros puedo hacer que quede mejor o que quede peor. Vale, normalmente yo lo había hecho esto, queda mucho mejor cuando no unimos las capas, cuando están separadas por colores. Y vamos haciendo justamente, aplicando este filtro capa a capa, queda mucho mejor que así. Pero bueno, esto es lo que hay de momento. Yo lo que quería que vierais un poco, diferentes propiedades de las capas, cómo utilizarlas y cómo funcionan, ¿vale? Con esto también puedo hacer que vayan hacia arriba o hacia abajo. Como veis, esta capa, al meterlo debajo, como esta capa no tiene huecos, no se ve nada, ¿vale? Y este color transparente que tiene esta capa, lo que hace es que se vea justo la capa que hay debajo. ¿Vale? Bueno, y ya está todo. Si queremos eliminar una capa, también podemos darla aquí. Y bueno, siempre hay. Aquí podemos escalar la capa, hacerla más grande, más pequeña. Lo de máscara de capa ya lo veremos. Lo de eliminar canales alfa. Muchas veces, cuando no hay transparencia, es porque hay que añadir un canal alfa, como ya hemos dicho. Espero que os haya gustado el vídeo, que no se os haya hecho muy largo. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Y nada, a disfrutar y a seguir practicando. Darle like, comentarme lo que queráis y compartir esto en vuestros canales. Un saludo y hasta otra.